Bien, empecemos. ¿Listas? ¿Quién huele a bronceado? ¿Por qué no miran mi ¿Fuiste a broncearte? No. Pero entonces, ¿por qué? Soy Maxine Martón y esta es mi loca familia. Todos comerán pronto. Big Mike quiere albóndigas. ¡No toques mis albóndigas! Ser un Martón es, interesante, por decir poco. Pasamos la luz roja, cruzamos mal. Se me metió el calzón, un minuto. Gracias, necesitaba oír eso. No sé por dónde empezar. Huelo a café como si trabajara en un barista. No, un barista es una persona. Soy una barista. No los insultes. Y como si no los viera lo suficiente, todos manejamos un salón de belleza. Yo pinto uñas y soy una de las mejores artistas. Siempre he querido ser artista. Desde el momento que levanté un lápiz, dibujé. Me encantan los pequeños detalles. Así que las uñas son el lienzo perfecto para mí porque puedo expresarme y ser creativa en una superficie pequeña. Lo que quieran en sus uñas, yo lo pintaré. He hecho calderos humeantes con brujas, calabazas de Halloween. He puesto pizzas que giran en uñas. ¿Lexi? Trabajar con la familia no es fácil. Oh, vaya, estás muy ocupada, Lexi. Todos se meten con todos. ¿Qué haces? Ya sabes, me gusta tocar cabellos. Pero no los cambiaría por nada. ¿Cómo limpiarás? Salvo a veces. Hermoso trabajo. ¿Qué estás haciendo? Les pongo vino a las uñas. Es uno de los servicios que ofrezco. ¿Ya lo probaste? Bueno, tengo esto de aquí. No lo acabes rápido. Mujeres de Long Island. Siempre tienen que tener lo más grande y lo mejor. Hermoso. Es hermoso. Son difíciles de complacer. Me dijo, perderás $450, le respondí por encima de mi cadáver. Nos sentimos muy presionados porque queremos ser el salón más popular de Long Island. El Salón Martón es mi salón. Mi hermana Bria es mi socia. Somos hermanas, socias, ella es... Ella es un alfiler en el c***. Iba a decir que eres una mierda. Bueno, yo te gané. Hago el maquillaje y el cabello y el bronceado con aerosol. ¿Cuándo tengo ganas? Desde que Bria era niña, siempre fue Bria la diva, así que... Siempre. Creo que salió de mi madre cubierta en brillos. Yo rezaba en su cuna. Por favor, Dios, que sea bonita, porque no puedo tener un bebé feo. Pero mira lo que hiciste. Creo que rezaste demasiado. Estamos en mi habitación. Le llamo la diva boutique, porque verán que hay cosas por doquier. Lo que haré es dejar esta parte como está, y aquí pondré más rosado y más púrpura. Cuando eres colorista te piden cosas muy locas, rosado aquí, morado atrás. Cuando alguien se sienta en mi silla y quiere hacerse esos colores locos, me encanta. Me encanta ser creativa, de eso se trata mi trabajo. Me encantan estos colores. Sí. Yo tenía problemas de aprendizaje, iba a salas de aprendizaje porque me diagnosticaron TDAH. Por supuesto, eso me causó problemas en la vida, pero cuando empecé a poner mis manos en el cabello y todo eso fluyó... De hecho, estudié en una escuela de belleza e hice una especialidad. Fui la estudiante del mes con las mejores calificaciones. Logré eso en la escuela de belleza porque me apasiona. Podía ser yo. Bien, mira. Oh, por favor. ¡Bria! ¿Cómo van tus pies? Bien, estoy tomando un descanso. Mi abuela trabaja con el cabello desde hace 40 años. Tenía un salón, pero sus clientes murieron porque tenían 100 años. La llamamos abuela Foxy porque... Mírala. Es sexy. Te dejaremos hermosa, cariño. Te manipulará el cabello hasta que no haya mañana. Toma a la gente que no tiene cabello y se van con rulos. No entiendo cómo lo hace. Tu cabello pasa de esto a esto. Tengo cabello. Hermoso. Muchas gracias. De nada, corazón. Bien, ¿qué más hay por hacer, cariño? Mi mamá es la mamá de todo el salón. Mira lo que tengo para ti. Hace que todos estén cómodos, atrae clientes. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo intento mantener el salón organizado. ¿Qué tan tarde está? ¿Cuántos minutos tiene de atraso? 15. A menos que me esté haciendo el cabello o las uñas. ¿Qué te pusieron? Oh, sellante en las pestañas. Ok. ¿No me veo fabulosa? Mis hijas son muy jóvenes para tener un negocio, pero no puedo estar más orgullosa de ellas. Para mí el talento que tienen es asombroso. Vaya, se ve fabuloso. Fabuloso. Lexi y Bria han creado unas plataformas asombrosas. Veamos a dónde las lleva. La verdad, no hay otro salón en Long Island como el nuestro. Todo es asombroso. Nada es común. El cielo es el límite.